me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 94. Efectivamente, estoy con Puro Galán de la 94 y hoy nos vienen a platicar acerca de, bueno, ellos pertenecen a un grupo de fútbol, si no sí, me equivoco, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre de su grupo de fútbol? ¿Cómo se hacen llamar? Es que no tienen, ok, son de la 94, grupo de fútbol de la 94. Pero antes de empezar con el programa, pues obviamente, como siempre, como es costumbre, hay que empezar con las presentaciones. Y de mi lado izquierdo tengo a Fernando, Fer, Santiago, Brian, Martín, Gerardo. Ok, muy bien, chicos, pues platiquen un poquito acerca de cómo es su escuela. ¿Dónde está ubicada la 94? En Santiago Tlalpan. Con el micro, recuerda que si no nos escuchamos nada. En Santiago Tlalpan. Me trabo. Santiago Tlalpan. Exactamente, por fin te salió. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que más les gusta de la 94, chicos? No ¿qué? Vayan a decir receso, ¿verdad? Porque no. Bueno, pues, también es muy padre el receso. Pues es muy bonita la escuela, es amplia. La manera de la educación, los profesores, está todo muy bien. Su jardín que tiene es muy bonito, o sea, cuando uno llega y entra, wow, es una escuela bastante bien limpia y bonita. Ok, muy bien, chicos, platíquenos un poco acerca de qué laboratorio están llevando ustedes ahorita. ¿En qué laboratorio van? De electrónica. ¿En electrónica? Electrónica. Informática. Informática. Electrónica. Ok, a ver, los chicos de electrónica, cuéntenos un poquito qué podemos encontrar o qué aprendemos más bien en ese laboratorio. Pues más que nada aprendemos cómo soldar, nos enseñan componentes y nos enseñan proyectos diversos que nosotros iremos realizando a lo largo del año. Santiago, ¿qué proyecto te ha gustado realizar? Pues todavía no lo realizo, pero me gustaría hacerlo mucho y es la máquina de toques. O sea que van en segundo, ¿no? Me parece. Ellos dos sí. ¿Tú vas? Yo. ¿Tú? Yo voy en primero. Ah, con razón. Sí, porque la máquina de toques creo que es en segundo o en tercero. ¿Dónde es? ¿En primero? No. Es que como tenemos... Ah, con el micro, porque recuerda que como tenemos diferentes profesores... Ah, ok, ya. Ahora entiendo. A nosotros todo. En primero nos tocó hacer la máquina de toques, entonces ellos van a esperar hasta segundo hasta volverla a hacer. Muy bien. ¿Y los de informática? ¿Qué encontramos en informática? Pues ahí aprendemos sobre, nos enseñan a manejar las computadoras, los programas, algunas fórmulas y pues es algo divertido y útil para la vida cotidiana, ¿no? Sí. Okay. ¿Algún proyecto que te haya gustado realizar? En Excel, una tabla de calificaciones. Ah, okay. ¿No sabías manejar Excel muy bien? No. Es complicado, ¿no? Sobre todo introducir las fórmulas. Sí. Ok, muy bien, chicos. Pues ahora sí, platiquemos acerca de este equipo que conforman ustedes de fútbol. Orgullosamente de la 94, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cómo es que decidieron formar un equipo? ¿Quién me quiere contar? Pues nos había llegado una convocatoria, bueno, a la directora. Le avisa al profesor Francisco, que es nuestro profesor de educación física, y él nos... elige por medio de nuestra disciplina y por nuestras habilidades que tenemos hacia el fútbol, como, bueno, a formar el equipo. Ok, muy bien. ¿Quién de ustedes practica, bueno, antes de que integraran este equipo, quién de ustedes ya practicaba el fútbol? Pues yo digo que todos, yo pienso que todos, yo no sé aquí ya bien. Pero obviamente yo creo que todos se han echado una cascarita en la calle, ¿no? Pero que realmente fueran, no sé, todos los domingos a practicar fútbol, ¿ninguno de ustedes? Yo ¿tú, sí. ¿Tú ya eras como, se podría decir, semiprofesional? ¿Sí? No. ¿No tanto así? No soy profesional. Ok. ¿En qué, cuál es tu lugar en el juego? Defensa. ¿Defensa? Sí. ¿Cuál es el trabajo de una defensa? De evitar que los jugadores pasen con el balón para que no lleguen a anotar el gol hacia a nuestra portería. Ok, muy bien. A ver, explíqueme todas esas ondas que yo no entiendo, la verdad, cuando veo fútbol. Yo no soy muy amante del fútbol, pero yo no entiendo cómo se ve o cómo se nota cuando es tiro de esquina y todas esas cosas que utilizan. ¿En qué momento es un tiro de esquina? A ver. Cuando un jugador contrario roza o solito despeja el balón, detrás, justamente detrás de su portería,
es cuando el otro equipo tiene en una esquina, tiene la probabilidad de hacer un tiro directo, bueno, no directo, un centro, y es cuando los demás deciden si defender o, bueno, en caso de los rivales, me imagino que todos defenderán, y de los rivales, bueno, de los que tienen el cobro de esquina, atacarán, no la mayoría, pero sí algunos. Okay. ¿Y en qué momento se da un penalti? Pues cuando hay un área en la portería específica, y ahí cuando al oponente le haces alguna falta no permitida, pues el árbitro va a marcar penal. Entonces, al momento, si estás dentro del área y haces una falta que infringe las reglas, pues ahí marcarían el penal. Ok, háblanos un poco acerca de todas estas faltas que pueden existir en el momento del juego. ¿A qué se le considera una falta? ¿Cuáles son tantas faltas que conocen ustedes? Bueno, pues una es de que pues no puedes llegar así a propósito, no le puedes cometer una falta a propósito a un jugador con alevosía, porque se comete la falta y te pueden sacar la tarjeta amarilla, o si directamente es que le quieres pegar con alevosía, te pueden sacar la tarjeta roja. Ok, muy bien. Sabemos muy bien que en el fútbol clásico, pues muchas veces dicen, ay, hizo falta, ni siquiera era falta, ¿no? Cuando les meten el pie, a lo mejor y no es a propósito, pero pues se tiran, ¿no? Hacen ahí el drama, los jugadores, ok. ¿Alguno, bueno, en ese momento alguno de ustedes sí le ha pasado eso? ¿Sí? Que les han dicho, ay, eso ni era falta, pero realmente sí lo fue. Sí. Pues sí, a todos nos va a pasar eso alguna vez. Ok, muy bien. A ver, platíquenos un poco acerca de estos torneos en los cuales ustedes participaron y que fueron campeones. Bueno, en primero fue una fase que fue por zonas y nos enfrentamos contra los de la zona sur, entonces zona 4 sur, entonces íbamos a eliminación directa y el que perdiera ya estaba eliminado, entonces así y ganamos esa fase. Y después fuimos a otra fase que fue en Oceanía, y igual fue de la misma manera. Y así hasta que llegamos hasta la tercera fase, que era por puntos, pero ahí desafortunadamente quedamos fuera. Ok, entonces nada más llegaron hasta la tercera fase. Sí. ¿Y ya no participaron para la final? No. No, ¿en dónde fue la tercera fase? En el Estadio Palillo. Ok, muy bien. ¿Y qué sintieron en ese momento? ¿Se frustraron o dijeron, no importa, sigue otro o vamos por más? Pues sí, pues como todos los equipos siempre va a haber derrotas, pero pues no nos dejamos caer, sino que pues nuestro demás equipo le echó ganas, porque hubo algunos de nuestros compañeros que desafortunadamente fueron expulsados y pues ya no pudieron participar en ese torneo y ya no fueron a los demás partidos que iba a haber. Ok, ¿y el segundo torneo en dónde fue? En Oceanía. ¿También en Oceanía? ¿Y en ese sí ganaron? Sí. Ok, a ver, platíquenos un poco de su experiencia. Cuéntenos, desde que el momento en el que llegaron al partido hasta que les dieron su trofeo. No, pues cuando llegamos ahí nos enfrentamos, no recuerdo bien el nombre de la técnica, era en Xochimilco, en la gran deportiva que está ahí, entonces jugamos y ganamos por una diferencia de 5-1. Fue una experiencia emocionante, apasionante por tener la oportunidad de enfrentarte a otra escuela. Sobre todo de que obviamente no había de otra, 5-1, eso quiere decir que obviamente nadie les podía quitar su primer lugar, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, chicos, platíquenos un poco acerca de cómo son sus entrenamientos, cada cuándo entrenan y pues, qué tipo de entrenamientos realizan. Pues realmente no se nos daba la ocasión de entrenar porque todos vivimos en lugares diferentes, no nos podíamos quedar en un lugar, casi de hecho ni nos conocíamos antes la mayoría de aquí. Y pues, o sea, ¿cómo decirlo? De que no teníamos un lugar específico
y las veces que podíamos como medio entrenar, pues no era un entrenamiento completo, no teníamos el tiempo suficiente. Ok, muy bien. Y las veces que, las poquitas veces que sí han entrenado, ¿cuáles son los entrenamientos que realizan? Pues nos, normalmente una cáscara nos echábamos para ver cómo estábamos en defensa, como en ataque. También le tirábamos luego al portero penales, que acá está mi compañero. Ok, efectivamente, a ver, ¿cuál, qué este papel juega cada quien? Tú ya me dijiste que eres defensa, ¿no? Defensa. ¿De este lado? Yo ocupo el lugar de delantero. Delantero. ¿Cuál es la función de un delantero? Primero que nada, apoyar el equipo. Después, apoyar de otra manera, convirtiendo goles o buscando la oportunidad que se presente para realizar un gol. Y que es lo que le daría la puntuación al equipo y la ventaja. Okay. ¿Y qué características debe de tener un delantero? ¿O qué habilidades debe de tener? Bueno, yo digo que la velocidad es importante por el hecho de algún defensa no sea tan rápido y es más fácil para ti irte de un defensa corriendo que haciendo algún tipo de regate, que ya es otra cosa que solo a jugadores que de verdad les gusta hacer eso lo practican mucho y es una manera de que haga brillar el fútbol, el tipo de regates y de, bueno, se podría decir, bueno, en algunos casos de humillar al rival. Okay, muy bien. Y en el caso del defensa, ¿qué habilidades debe de tener? Pues un defensa debe tener tanto como razonamiento rápido como también velocidad. Porque si no, como dice mi compañero, nos podrían arrebasar de un segundo a otro y eso no lo queremos para evitar el gol. Entonces, debes de tener también reacción, pero muy rápida, porque luego llegan a mandar pases que son llevan una potencia, que van muy rápido, que luego ni ves pasar el balón. Ok, muy bien. De ese lado, ¿cuál es tu cargo? Medio. Medio. ¿Qué función tiene un medio? Pues apoyar a nuestro equipo al estar apoyando tanto como a la defensa como a la delantera, a la defensa para ayudar que el contrincante no pase a nuestra portería y tanto como a los delanteros para estar dándoles pase para que esos pases los conviertan en gol. Okay, ¿y qué habilidades tiene que tener, perdón, un medio? Pues debe de tener mucha fuerza y mucha velocidad. Fuerza para que el demás contrincante cuando te llegue a empujar o te meta el cuerpo, puedas resistir y irte en velocidad. Ok, ¿de ese lado? Pues yo soy defensa. Defensa, eres igual que él, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Los dos me imagino que están siempre deben de estar muy coordinados, ¿no? Sí. ¿Que se hacen señas entre ustedes? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. ¿Y del qué lado, por último? Pues yo soy el portero. Ah, mira, ¿qué funciones tiene que tener un portero? Que ya la sabemos, ¿verdad? Pues, para los goles. Pues más bien tendría dos. Ser el último hombre que salve o resguarde la portería para evitar el gol a toda costa. Y la otra es ser el primer hombre en llevar el equipo hacia adelante para formar el ataque. Que aparte tú tienes una ventaja, ¿no? Puedes utilizar las manos. Las manos, ¿no? Sí. Sobre todo eso. Uh-huh. Okay. ¿Qué habilidad tiene que tener un portero? Pues más que nada son los reflejos y mantener seguridad en sí mismo. Otra sería tener valentía hacia los balonazos duros que recibe el portero. Ok, muy bien, chicos. Platíquenos un poco si a alguno de ustedes les gustaría, no sé, en un futuro desenvolverse, desarrollarse más bien como un futbolista profesional. Yo a mí me gustaría mucho. ¿A ti sí te gustaría, obviamente, practicar ese deporte para en un futuro ahora sí ser un futbolista profesional? Sí. ¿Qué futbolista admiras? Pues a mí me gustan dos, Javier El Chicharito Hernández y Carlos Vela. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque ellos son unos delanteros que luego llegan a tener grandes goles, en especial Carlos Vela. ¿Carlos Vela de qué equipo pertenece, perdón? No me acuerdo ahorita, totalmente. ¿Real Sociedad? De Real Sociedad. Ah, ok, muy bien. ¿De este lado? Yo sí me encantaría poder desarrollarme profesionalmente en el fútbol, porque es un deporte que me encanta y sé practicarlo bastante. Para ti, descríbenos en una palabra qué significa el fútbol. Para mí, una palabra, pasión y otra...
Solamente una, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Cuáles son tus futbolistas favoritos? Yo nada más tengo uno, es un galés, Gareth Bale. ¿De dónde es él? Del Real Madrid. Ok, ¿y por qué lo tomas como? Por el tema de su velocidad y por las cosas que hace, su increíble trabajo. Ok, ¿de qué lado? ¿Me recuerdas tu nombre, perdón? Brian. Dinos, ¿te gustaría a ti desarrollarte profesionalmente? Claro que sí, estaría orgullosamente desarrollarme a nivel profesional en el fútbol, porque es algo que me apasiona y me encantaría hacerlo. ¿A qué equipo te gustaría pertenecer? Al equipo que llevo desde nacimiento. ¿Cuál es? Las Chivas. Nada de bu, nada de bu. Ok, muy bien, las Chivas. ¿Cuál es tu futbolista favorito? Zlatan Ibrahimovic. ¿De dónde es él? Estaba en el Paris Saint Germain, pero ahora es de Manchester. Ok, muy bien. ¿De qué lado? Pues a mí también me gustaría desarrollarme como un futbolista profesional. ¿Y tus futbolistas favoritos? Héctor Herrera. ¿Él es de? Del PSV de Holanda. Ok, por último. Pues a mí, por supuestamente, que me encantaría desarrollarme como un jugador profesional. ¿Y tus futbolistas favoritos? Pues mis jugadores favoritos, tengo dos, es José de Jesús Corona del Cruz Azul y Iker Casillas. ¿Por qué ellos dos? Pues en primera Iker Casillas, porque se desarrolla como una muy buena persona, una excelente, además de sus grandes hazañas que tiene, y a José de Jesús Corona por sus grandes trayectorias que ha recorrido con el equipo del Cruz Azul. Ok, muy bien, chicos. Pues casi para terminar, porque todavía nos falta un poquito de programa, algunos consejos que le quieran dar a estos chicos que les llama la atención el fútbol, pero por dimes y diretes todavía no se han animado a practicarlo al 100%. Todos tienen que decirme un consejo, ¿eh? Así que nada, vas tú. Pues yo les daría un consejo de que siguieran sus sueños, que se superen entre ustedes mismos y que todos podemos hacer algo. Ok. Que pues todos tenemos tanto cualidades y habilidades para lograr hacer lo que queremos hacer en la vida. Si ustedes quieren ser futbolistas, pues sigan adelante con su sueño. Nadie los va a detener. Pues yo diría de que no tengan miedo, que sean valientes, porque luego he visto a unos niños que aunque jueguen con chavos más grandes no han tenido miedo, y esos por ejemplo han sido como Messi. Él jugaba antes con unos chavos más, cuando él tenía como, no, tenía menos. Aquí le están diciendo que 13 años, entre 13 y 10, ¿no? Okay. Bueno, por ahí, él nunca tuvo miedo a jugar con chavos más grandes y entonces de ahí aprendió a... pues se podría decir, duramente tuvo que ir aprendiendo y de ahí pues ya no tuvo miedo casi a nada y fue practicando más y más, y pues ahora mírenlo, es de los más grandes jugadores. Ok. Pues más que nada luchar por sus sueños, y una frase que me gusta: si Messi y Cristiano Ronaldo pudieron, ¿por qué nosotros no? Exactamente. Muy bien, chicos, ahora sí, para concluir y antes de llegar a la parte favorita de todo mundo, que son los saludos, quiero que me platiquen un poco de qué es lo que, cómo los motivan sus papás, cómo los apoyan, qué es lo que les dicen ustedes ahorita que están incursionando a esto del fútbol. Pues a mí, conmigo utiliza la psicología inversa, porque o sea, yo siempre quiero demostrarle a todo el mundo que sí puedo, o sea, me da igual, o sea, él me dice, tú no puedes, no lo vas a lograr, y pues yo me quedo pensando, le voy a demostrar que sí voy a poder, que sí va a poder. Entonces eso, pues es un método de motivarme, pero utilizando la psicología inversa. Ok, tu caso aplica en el de, para que decirte que no lo hagas, tienen que decir, ándale, pues hazlo. Sí. Ok, muy bien. De este lado, por tu caso. Yo me apoyan diciéndome que corra por mis sueños, que no me detenga nunca, que nadie me va a detener, y que si yo puedo, lo voy a lograr. Ok. Brian. Bueno, a mí me motivan diciéndome que si ese es el sueño que yo quiero lograr, que no lo deje de hacer, que lo siga practicando para llegar a ese sueño. Pues a mí mis papás me dicen que le eche ganas, que es un sueño que tengo que seguir y que nunca me dé por vencido por lo que yo quiera. Exacto, muy bien. Pues a mí me han dicho que si quiero lograr algo, para obtener éxito en algún proyecto como ahorita en el fútbol, pues me han dicho que siempre debo mirar hacia adelante, ser positivo,
también esforzarme en todo para ser una mejor persona cada día. Pero yo creo que lo más importante es de que nunca dejen de estudiar, ¿no? Nunca dejen la escuela. Pueden ser futbolistas profesionales, pero siempre obviamente también bien estudiados, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicos, pues ahora sí ya estamos a punto de finalizar el programa, pero no me puedo ir sin antes que envíen sus saludos como se los prometimos desde un principio. Comenzamos por acá. Yo quiero mandar un saludo a mi tío Carlos, que es la persona que me ha apoyado todo este tiempo. Pues yo voy a enviar dos saludos a la directora que nos dio la oportunidad de estar aquí y también a mi familia que siempre me anda apoyando. Ok, muy bien. Bueno, yo a mis papás, que son los que siempre me apoyan, y a toda la escuela en general. Yo le mando un saludo a mis papás y a toda la escuela y a mis amigos. Ok. Y un saludo y un abrazo a la escuela y a mis papás. Ok, y agradecerle a la profesora que los trajo, ¿verdad? Que los acompañó, que está detrás de cámaras. ¿Cuál es el nombre de la maestra? Ah, es perfecta. Ok. ¿Cuál es el nombre, perfecta? Porque creo que... Fanny, ya ve, un tache. Tache, porque, a ver. Es la perfecta de él, ¿eh? O sea, en la mía no, yo casi ni la conocía. Tache, porque no se sabe el nombre. A él regáñelo, a mí no. Ok, muy bien, chicos, pues les agradezco mucho y los felicito por estos logros que han tenido durante su corta vida, ¿verdad? Muy bien. Y sigan como hasta ahorita y mucho éxito en lo que vayan a realizar. Y quiero agradecer a mis compañeras que estuvieron allá detrás de cámaras y sobre todo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de las Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, por las facilidades que nos da para realizar este y todos los programas, tanto de televisión como de radio. Yo me despido, mi nombre es Adri y recuerden que nos pueden sintonizar el día de mañana. No dejen de seguirnos a través de nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como DGES Media Educativa o en Twitter como @DGES Media. O también se pueden ingresar a nuestra revista electrónica http://dgesmedia.dindns.tv. Nos vemos y nos escuchamos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Adiós!